el sábado, pero como jugaron los tigres, pues se me alcanza. Ok. Bien. Bien, a ver, les compartí el plan de trabajo. Déjenme quién se los comparto aquí en pantalla para los que están en casa, son varios. ¿Y ahora por qué no vinieron los demás? Ah, les tocó la vacuna hoy. ¿A poco siguen vacunando? Terminó el sábado, creo, ¿no? Lo de la vacunación, el viernes. El viernes terminó eso, ¿no? Ok. ¿A quién le dio temperatura? ¿Alguien más le hizo reacción? ¿Sí? ¿Fuerte o leve? ¿Sí? ¿Cuál les pusieron? Ay, sí. Yo me estoy viendo como tu madre. Están fuertes las vacunas, ¿no? Yo me vacuné me puse el refuerzo el viernes. Bueno, estaban poniendo la de la influenza. Yo no me la puse, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La de la influenza tiene más? Pretexto nomás, ¿no? No, yo nomás me puse la del refuerzo, que fue con la de AstraZeneca. Y pues así como reacción, ese día me dolía el brazo, pero nada más esta parte. No. Nada más me dolía esta parte. Al otro día, como que tuve un poco de temperatura, pero muy, muy poco, muy leve. Y lo que sí, dolor de cuerpo. Eso sí era, dolor de cuerpo y el brazo seguía. El dolor de brazo como que siento que sí me duró unos 3 días. Ya lo demás no, pero el brazo así como que, y solamente cuando hacías algún movimiento fuerte, no constante. Eso era lo único que sí me dio. A ver. Ok, vamos a ver. En este semestre vieron lo que fue hipérbola, ¿cierto? Ok, vamos a trabajar con hipérbola. En teoría, pues nada más son ejercicios, porque ya lo vieron, ya lo saben. Se les hace bien fácil. ¿No? De hecho, en la primera sesión que tuvimos de tutoría en matemáticas o asesoría de matemáticas, vimos lo de binomios al cuadrado. ¿Sale? ¿Mande? No. Vimos lo de binomios al cuadrado. Y pues toda esta parte de las hipérbolas, parábolas, elipse, circunferencia, para pasar de las ecuaciones de canónica general, pues es lo que se usa, lo de los binomios al cuadrado. ¿Qué? Ahorita la que ya vieron fue la de la elipse, ¿no? Es el mismo procedimiento que de circunferencia, que de parábola, que de elipse. Lo único que cambia es la ecuación en sí, que tiene otra estructura. Algunas ni siquiera tienen una estructura muy diferente, sino nada más le cambian el signo, ¿vale?
Algunas nada más tienen menos, y si es menos, ya es por ejemplo, hipérbola. ¿Sale? Pero el procedimiento es el mismo, el mismo, el mismo. ¿Sale? Es lo único que cambia, los signos. De ahí, vieron lo del binomio al cuadrado que vimos nosotros. Razones trigonométricas, ¿se acuerdan de las razones trigonométricas? ¿No se acuerdan de las razones trigonométricas? Seno, coseno, tangente. ¿Sí se acuerdan? ¿De la qué? Exacto. ¿Eso lo vieron este semestre? En segundo. En segundo semestre. Sí, fue en segundo semestre. Porque en primero nada más es puro álgebra. Ok, y por último, pensamiento algebraico. ¿Sale? Son los tres temas que vamos a trabajar en esta sesión. Solamente vamos a estar haciendo ejercicios y nada más. ¿Sale? ¿Alguna duda? Ya saben, los que están aquí en su libreta, aquí les reviso, les paso lista y ya. Los que están en casa, igual en su libreta, al terminar, le toman foto a sus apuntes y los envían al chat. ¿Sale? Para que tengan su asistencia. ¿Dudas? ¿No? Los de casa están muy callados, ¿dudas? ¿Sí? En plena clase. Chicos en casa, ¿dudas? ¿Dudas, dudas? Ok, vamos a empezar con lo más fácil, pensamiento algebraico. ¿Sale? Déjenme, les comparto el ejercicio. A ver, vamos a empezar con una operación algebraica. No tan difícil. Una división de un dígito. Una división algebraica. ¿Sí? No, eso no. ¿Con punto decimal algebraico? No me van a traer, ni modos. Ya estoy acostumbrado. Ya estoy acostumbrado. Sea, que no me traigan nada, dice. Más. A ver, aquí ven, sí. Vale, primero. No se ve. ¿Por qué no se ve? Puede dejar de compartir. Ah, que deje de compartir la pantalla. Voy, 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 voy. Ya está. Ah, más 2/3 de m al cubo por n menos 4 m n a la cuarta
Entre. ¿Ya? Entre menos 4m a la quinta. Por n al cubo. ¿Cuánto es? Ahí está, les puse una pequeñita. ¿Cómo que no se acuerdan? A ver. Miren, a ver, copien esta, copien la de arriba. Les muestro, les recuerdo cómo hacer la división y ya hacen la de arriba, ¿va? Sí. Estoy esperando que terminen de copiar. ¿Ya? A ver, les explico con esta, ¿sale? Tenemos 3x por y al cuadrado más 7x al cubo por y entre, o sea, esto lo vamos a dividir entre menos 2x por y, ¿sale? Una forma fácil para ir resolviendo es primero hacerlo por términos, ¿vale? Aquí tenemos dos términos, vamos a hacer la división por término, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que primero vamos a hacer el de 3x por y al cuadrado entre menos 2x por y, ¿sale? Primero este término entre este, luego este término entre este. ¿Sale? Ahora bien, recuerden que en la división, cuando tenemos así las fracciones, si tenemos numeradores o números, solamente vamos a colocar la fracción. ¿Sale? No es necesario que hagamos la operación. O sea, no es necesario que hagamos 3 entre 2. Simplemente pasamos la fracción. ¿Sale? Que nos va a quedar 3 medios. No, voy, voy, voy. Ahora tenemos el signo. ¿Sale? El signo negativo se pasa igual. Pero ya es ahora a toda la fracción. ¿Sale? Es menos 3 medios. Ahora bien. Si yo tengo un término arriba y el mismo término abajo, lo puedo eliminar. ¿Sale? Esta X se va con esta X. ¿Sale? Lo que yo quité arriba lo puedo quitar abajo. Ahora, aquí tenemos Y cuadrada y aquí Y. Esta Y cuadrada, ¿están de acuerdo que la podemos representar como Y por Y? ¿Sí? Y por Y, Y cuadrado. ¿Sale? Y está dividida entre Y. ¿Qué podemos hacer? Lo mismo que hice aquí con la X,
lo vamos a hacer con la Y. Eliminamos, pero, ojo, si yo elimino una abajo, elimino uno arriba, o viceversa, si elimino una arriba, elimino uno abajo, ¿vale? Si ya solo me queda una, ya sea arriba o abajo, ya no tengo otra con cual eliminar, se queda así, ¿sale? Entonces solamente nos quedó una Y, ¿vale? Y ese es el resultado. La división de 3x por y al cuadrado entre menos 2x por y, que es esto que tenemos acá, es igual a menos 3 medios de y. ¿Ya? Nada más. ¿Sale? Ahora, esto nada más es de este entre este. Falta este entre ese, que sería 7x cúbica por y entre menos 2 X, Y, ¿sale? Lo mismo, si aquí quito una, aquí le puedo quitar una y por lo tanto van a quedar al cuadrado, ¿sale? Y aquí tengo una, quito otra. Esto va a ser igual a menos 7 medios de X cuadrado, ¿sale? Por lo tanto, la división de esto entre esto es igual a menos 3 medios de Y menos 7 medios de X al cuadrado. ¿Vale? Ese sería nuestro resultado. Ahora bien, si tenemos términos semejantes, los podemos sumar. En este caso no son términos semejantes, ¿vale? Por lo tanto, se quedan así. Pero si nos llegaran a resultar términos semejantes, ya los podemos sumar, ¿sale? O restar, según sea el caso. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Está muy fácil? Está muy fácil, ¿no? Así se hace igual con los de arriba, ¿sale? Vamos a hacer el primero, que es menos 5m a la quinta por n al cuadrado entre... No, n cubo. Aplica lo mismo con el signo. Si tienes menos arriba y menos abajo, se van, queda positivo. ¿Sale? Si tienes más y más, se queda el positivo. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Pues ya, resuélvanlo, por favor. Resuelvan este de aquí. Profe, dice Ariadna que se internet está fallando, ya voy a sacar el clase. Ok, que nos vean en YouTube. Aquí en esta parte aplica lo de la ley de los signos. Menos por menos, más. Más por más, más. Mande. ¿Ya? Voy. ¿Mande? Eso queda positivo. Queda positivo. ¿Sí? Este se va con este. Cuando se tiene un medio y se quiere hacer esto, ¿cómo se hace? Si se tiene un medio y se quiere hacer esto, ¿cómo? O sea, en lugar de 5 es un medio, así. Ah, ok, ya yo te entendí. Puedes convertirlo, pero... Por ejemplo, ¿en cuál les quedaría? Es esta, ¿no? La de menos un medio... Entre menos 4, ¿no? Entre menos 4. Ahí hay algo que se llama la regla del sándwich.
Este 4 está también en fracción si lo ponemos con un 1, ¿sale? Sigue siendo el 4 o el menos 4. Medios con medios, extremos con extremos, ¿vale? Que sería 1 por 1 entre 2 por menos 2 por 4, 8. ¿Sale? Y los signos menos se van, ¿sale? Que sería un octavo. Un medio entre 4, un octavo. Ya nada más ahí es eliminar las M y las N. Profe, ya, ya lo había leído. ¿Vale? ¿Dudas? Vale. Sí. Estoy viendo esto. Ya lo vi. La de 2/3. Las 2/3. En la segunda 2/3, 4. Ay, ¿cuánto quedó? ¿Cuál es? Ese punto. Sí. Sí. Es una 3, este es una 5. Ah, bueno, no. Está mal. Porque este y este no quedan en la parte de arriba. Sino quedan en la parte de abajo, que es donde te quedaron los que tenía. Uno menos. No menos, sino. Esta extiende esta fracción y sería 6 en el cuadrado, Los bajo. los bajas. ¿Okay? ¿Vienes el primer? En este, lo mismo. ¿Este cuál es el segundo? Abajo, ¿verdad? Igual, igual porque está abajo y este está arriba. ¿Vale? Este queda abajo, o sea, M queda abajo. Y arriba queda la N. ¿Cómo? Ajá. Lo que pasa es que acá tienes la fracción, pero donde te sobraron fue en la parte de abajo. Entonces este queda en la parte de abajo. Y, ajá, exactamente. Lo mismo, donde te hayan quedado. ¿Y a ti también lo que Sí. sí?
Bueno, acá es, está bien, pero puedes reducir. Por ejemplo, esta fracción la puedes reducir. Este, entre este, ¿cuánto queda? Entonces ya lo quitas, lo puedes quitar y ya nomás te queda esto. Ajá. ¿Vale? ¿Cómo van? ¿Ya? A ver. Bueno, que me salió. ¿Esto? Aquí están, digamos que las conversiones. Y para que son. Este, ¿dónde salió? ¿Dónde está la división? Aquí está. Otro. Quedaría un. Pero ¿dónde queda el ese? ¿Dónde queda esa? Queda en la parte de abajo. Y esta queda en la parte de arriba. Entonces sería. Ahorita queda este. Así. Okay. ¿Vale? Hay que respetar los lugares donde Así. estaban. Así. Y esta, ¿dónde está? ¿Es esta? Ah, lo mismo, ¿no? Hay que respetar los lugares. Y aunque aquí, esta es esta. Dos por una, dos. Y tres por cuatro, dos. ¿Vale? Y por ejemplo, esta la puedes reducir. Y esta, pues, igual. ¿Cuánto es esto entre esto? Cero, sí, No. cuatro, a la uno, Ah, ¿sale? Entonces ya en lugar de poner este, tendrías que poner el 1, pero el 1 no se coloca. okay, Como es en entonces multiplicación, ya sería nada más dejas las letras. okay, ¿Y ya? y siete lo mismo, Este igual lo reduces. Ese no se elimina, se reduce. ¿Sale? ¿Ya quedó? ¿Mande? ¿Ya quedó? Sí, ¿este de dónde salió? Ah, ok, ajá. Dos, más. Ah, bueno, porque el M4. Ah, bueno, era al revés. M4 acá y N arriba. Ajá. Nada más. ¿Pero esto está bien así? Sí, nada más era al revés. Aquí sale todo. Ya está el resultado. Ajá, sí. Sí, este. Esta no está la división, ¿es esta? Ah, son tres, sobre un abajo. Dos, dos. Okay. Dos. 4 ms a la final. El es el otro. Ojo, nada más quedó una en abajo. ¿Qué es este? Sí. Así ya se ven. N4. Esta es la última, ¿no? Esta. Sí. 4, n, ajá, menos, menos, más. Este se quedó en menos. Sí, porque solo el 4 Ajá. Este se quedó en más y este en más. Ajá. es Sí. el así. No, este está mal. Porque quedaron 2/12. 2 sobre, ¿cuánto es 2? 2 entre 12. No, 12 entre 2, ¿sale? Sí. Entonces está mal. Ajá. Pero sí quedaría así las, digamos, sus Este, unidades. ¿dónde estaba? ¿Este? Sí. Es este, ¿no? Sería uno, está al revés, ¿no? No, porque Porque ¿dónde está la M más grande? así es.
en la parte de abajo. Y este también. Y la N más grande también está en la parte de abajo. En ambas queda. Es con esta. Sí, mira, la M y la N más grandes están en la parte de abajo. Entonces quedaría. Ambas quedan en la parte de abajo. No, no recta. Ambas en la parte de abajo de la división. Ay, ya, ¿Sí? sí. Okay. Mande. ¿Ya quedó? A ver. Resultado. Ajá, más. Este, ¿dónde está la operación de este? Justo. ¿Sí es esta? No. Sí. No, esto es la de este. ¿Me saludó? No, la de este, la de un octavo. ¿Esto? Sí, aunque bueno, esto lo puedes reducir, esto también. Y aquí sí es importante que esté bien marcado. Por ejemplo, si yo lo pongo aquí en medio, se entiende que está en la parte de arriba de la división. ¿Vale? Por ejemplo, 2 tercios M3N, se entiende que está así. ¿Vale? 2M al cubo por N entre 3. Y hay algunas que tienes que están así, como en medio. ¿Vale? Debe de estar, si está en la parte de abajo, debe de estar así. ¿Sale? Ah, ¿dónde estás? 5 menos 4. ¿De dónde salió este? O sea, ¿dónde está tu operación? No, o sea, no, empieza de aquí. Ajá, bueno, empieza de aquí. Empieza a venir aquí. Luego bajo acá. Y activo acá. Y termina. A ver, es que no entiendo. Dice que esto, luego esto, no le entiendo a tus puntos. Sí. Ok, a ver, entiendo que de esta división salió esto. Luego de esta división sale esto. Ok, lo simplificas. Ok, ya te entendí. Luego de esto. Ajá. Correcto. Sí. Y por último de este. Ajá. Ok. Sí, está bien, no estoy mal. No, sí, está bien. ¿Qué? Aquí está N. Va arriba, ¿no? Nada más. Ok, ¿ya quedó? A ver. Uciel, ¿cómo quedó? ¿Ya quedó? Ya No, porque esta va arriba. veintidós. No, tres, sí, porque era el cuatro, Ajá, o sea, está bien. Pero esto no queda en uno solo. Porque ¿dónde está la operación? no, es que Mira, ¿dónde está el más grande? Arriba. Y aquí el más grande está abajo. Pues queda uno abajo y uno arriba. ¿Sale? Uciel, ¿cómo quedó la operación? ¿Cuál es el resultado?
Uziel. ¿No? Valentina, ¿cómo queda el resultado, Valentina? Valentina, ¿cómo queda el resultado? Ya que sí. Itzel, ¿cómo queda el resultado, Itzel? Itzel, ¿cómo queda el resultado? ¿No? Jorge, ¿cómo queda el resultado? Jorge. Luca, ¿cómo queda el resultado, Luca? Tampoco, Mauro. Luca, no. Mauro, ¿cómo queda el resultado? Bueno, en vista de que no están trabajando los que están en casa y que al parecer les molesta, han de estar durmiendo, yo creo, no sé. ¿Verdad? Desayunando o almorzando. Yo creo que mejor los dejamos que estén en su casita y pues su punto menos en matemáticas, ¿no? Y ya, para que no los distraiga yo. ¿Sale, chicos? Entonces, chicos en casa, pues ya se pueden retirar. Todos los que están en casa o los que no asistieron tienen punto menos porque pues no veo que estén trabajando. Entonces, mejor ya los dejo. Y sigo trabajando acá con sus compañeros que están en presencial. ¿Sale? Ya se pueden retirar. Bye. Ok, chicos, entonces, ¿cómo quedó este Alonso? ¿Me lo dictas? ¿Cómo quedó? Cinco. Pues todo el resultado completo. ¿Cinco qué? ¿Cinco cuartos? ¿Cinco cuartos N? Así. Así. Ok. N. Más, menos. Menos un sexto. Más un sexto. ¿Qué pasó? Si ya lo tenías ahí, ¿no? ¿Ya ves por qué hay que tener ordenados los apuntes?
Porque si no, ya no sabes cuál es el resultado de cuál. A ver. N cuadrada. No, porque aquí tenemos tres n's. Una, dos, tres. Y aquí dos. Una, dos. Eliminas dos de arriba, dos abajo. Queda una nada más. 5/4 de n. Sobre 8M. Un octavo. 1M sobre 8M. 1M. N. 1N sobre 8M. Ok, más. Menos. Sobre 6M cuadrada. M cuadrada. ¿Así? Ok. Más 4N sobre 4M a la cuarta. M a la cuarta. Ok. Así quedó. Ok, bien. Aquí nada más lo que faltó es que habíamos dicho que 4 entre 4 es 1. Y como está multiplicando, es 1 por esto, pues queda exactamente lo mismo. Por lo tanto, es n sobre m a la 4. ¿Sale? Aquí, es un signo igual. Es igual a 5 entre 4n más 1n entre 8m menos 1 entre 6m cuadrada n cuadrada más n entre m a la cuarta. ¿Así quedó? Correcto. Ok. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bien. Vamos al siguiente. Sí, pero vamos ahora con simplificar. ¿Sale? Vamos a simplificar. Términos semejantes. Eso está más fácil, no son operaciones, nada más es. Bueno, sí, operaciones de suma y resta, nada más. Las tablas de multiplicar. Una plana. Dos hojas por. A ver, esto está fácil, ¿eh? Ahí está. Okay. En este ejercicio lo que vamos a hacer es reducir términos semejantes. Quiere decir que vamos a encontrar términos que tienen la misma letra con el mismo exponente o las mismas letras con los mismos exponentes. ¿Sale? Aquí lo que creo que se les podría complicar que es la suma o resta de fracciones. No sé por qué se les complica. No sé por qué se les complica. Ah. Puede ser, puede ser. Puede ser. ¿Sí? Pues, ¿qué les explico? ¿Cómo se hace? A ver.
No creo que se les complique ni la suma ni resta de fracciones porque tienen el mismo denominador. ¿Sale? Entonces, eso lo hace. Carita feliz, ¿cómo carita feliz? A ver la carita feliz. Ajá. Ya. Okay. Pues sí, sí aplica la carita feliz. Pero, como son el mismo denominador, no es necesario. No, no se quita, se mantiene. A ver. ¿Cuáles son los términos semejantes que tenemos aquí? 2x, 2x y 5x. ¿Qué otro? Dos tercios xy cuadrada y cuatro. Un tercio xy cuadrada. Eso con ese. Y luego, ya, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy primero con los azules. ¿Sale? Vamos a reducir términos. Se va a quedar xy cuadrada. ¿Sale? Y lo que tenemos que hacer es la operación de dos tercios menos un tercio. ¿Cuánto es dos tercios menos un tercio? Tengo dos tercios, me quitan un tercio, me queda un tercio, ¿sale? Cuando son iguales, solamente hacemos la operación de los de arriba. 2 menos 1, nos va a quedar 1. Y el denominador se pasó igual, un tercio. ¿Sale? Luego, ya tenemos los azules. Vamos con los de color negro, que son 2x menos 5x menos 3x. ¿Sale? Tengo 2 menos 5, me va a quedar menos 3 y el término que es x. ¿Ok? Y por último, nos queda este que no es semejante a ningún otro, por lo tanto se queda igual. 2 tercios de x cuadrada por y. Estaba fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ok. A ver, ¿puedo borrar? Bien, sigamos con el siguiente. Esta es X. ¿No lo han visto? Y otra vez van a verla. Ok. Hay que realizar la operación de estos dos polinomios.
que se están restando. ¿Sale? ¿Qué tenemos que hacer? Despe no. Pero en los semejantes, no. Hay un paso que debemos de hacer. Eliminar paréntesis, sí. ¿Cómo los eliminamos? Con la operación contraria. ¿A qué te refieres? O sea, por ejemplo, este 5x a la cuarta va a ser menos 5x a la cuarta. No. Ibas por ahí, pero no. A ver, dices que tenemos que multiplicar. ¿Qué multiplicamos? ¿Este término? ¿Cómo todo? O sea, ¿qué multiplico 5 por 13 por X por... No. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién me dice qué tenemos que hacer? ¿Resolver las operaciones qué? Que están dentro de los paréntesis. Ok. Sí, podría ser el primer paso si tuviéramos términos semejantes dentro de los paréntesis. Pero aquí no tenemos términos semejantes dentro de este paréntesis y dentro de este otro tampoco hay términos semejantes. Entonces no podemos sumar ni restar nada de aquí porque son términos diferentes. Hacer las multiplicaciones de las x, pero ¿qué multiplico? Por ejemplo, esta x ¿con qué? ¿X cuarta por x cuadrada? No. A ver. Valeria, nos dijo que hay que eliminar paréntesis. ¿Vale? Eso es correcto. A ver, si yo quito estos paréntesis, ¿se afectó algo? ¿Cambió? ¿Sí? ¿Qué? Ya no se va a multiplicar. En realidad no íbamos a multiplicar nada. Si yo quito esos paréntesis, ahora lo que tengo es que son estos términos más el 10 menos todos estos términos. ¿Sale? Hasta ahorita se sigue conservando. Es lo mismo. ¿Sale? Tenemos lo mismo, lo mismo. Pero qué pasa, mejor dicho, si yo quito este paréntesis? Ya no vamos a poder hacerlo junto. No. Tenemos dos signos ahí. ¿Sale? Si yo quito el paréntesis, me quedan dos signos aquí y ¿qué onda con esos dos signos, no? Lo que tenemos que hacer sí es eliminar paréntesis, pero en este caso, aquí. Este menos está afectando a todo lo que está acá. Entonces, vamos a cambiar el signo. ¿Por qué? Porque está multiplicando. Es como si acá tuviéramos un menos 1 que está multiplicando todo esto. ¿Sale? Entonces, menos 1 por menos 6x a la cuarta nos queda positivo. ¿Sale? Menos por menos. Más. Menos por más.
y menos por más. Y entonces ya podemos quitar este paréntesis y este menos. ¿Sale? Porque ya cambiamos los signos que estaban dentro de este paréntesis, que estaba afectado por este menos. Si acá hubiésemos tenido, voy a regresarla como estaba. Acá teníamos un menos, aquí un más, aquí un más, aquí un paréntesis. Acá teníamos otro paréntesis. Si en lugar del menos tuviésemos el más, ¿qué hacemos? Lo mismo. Pero este es más fácil porque más por menos, menos. Más por más y más por más. Si se dan cuenta, se quedan los mismos signos. Lo único que teníamos que hacer era, ahora sí, quitar el signo y los paréntesis. Y quedaba igual, ¿sale? Pero como tenemos el signo menos, entonces sí cambia lo que esté de este lado al signo contrario, ¿sale? Sería menos y menos. Ahora sí, aquí ya quitamos los paréntesis. Hagan de cuenta que esto está un poquito más para acá, ¿sale? Nos quedan sumas y restas de varios términos. Ahora sí que podemos hacer. ¿Qué? Términos semejantes. ¿Sale? ¿Tenemos términos semejantes? ¿Tenemos otro? ¿Seguros? El 10 con el 7. ¿Sale? Este con este. Entonces ya podemos empezar a hacer sumas y restas. Háganlo y cuánto nos quedaría. ¿Dónde está el 4X? No veo ningún 4X. ¿Este? Sí. A ver cómo nos quedó. Ajá, sí. Más. Ajá. Menos. Más. Ajá. Sí. ¿Ya quedó? Sí. No. Antes, ¿por qué no? ¿De dónde salió este 8? ¿Suma? ¿O se pasan iguales? Se suman los coeficientes, los números, pero los exponentes no, se pasan igual. Entonces era 4. Ajá, era 11x a la 4, más, supongo que es de este y este, queda este, luego este, ajá, y menos, ok, solamente quedan 1. 2, 3, 1, 2, 3, 4 términos. 1, 2, 3, 4. Sí. ¿Sí bien? Sí. ¿Te quedó? Sí. No. Porque es 10 menos 7. 10 menos 7.
Es un positivo. ¿Vale? Y te falta este, ¿qué pasó con este? ¿Ya? Ajá, sí. Sí. ¿Ya quedó? ¿Cómo que te revolviste? Sí. Ahí fue donde ya me perdí. ¿De dónde salió este X Ah, cubo? es al cuadrado. Perfecto. Okay. Tengo 10 y me quitan 7. Pero, sería más 10 porque, ¿Cuánto entonces? más 3 Ok. porque es positivo. Sí, más. Ok, nada más es este. Ajá. Y este. Ahora sí. Ajá, sí, correcto. ¿Ya quedó ready? A ver. Ajá. Ajá, correcto. Bien, ¿dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Puedo borrar? Sale, pues ya tenemos el resultado de este. ¿De qué o qué? El año, muy bien. No se me hace justo. ¿Contra quien yo quiera? Nah, eso no está parejo. Bien, hasta ahí vamos a dejar parte de lo algebraico. ¿Cómo así, güey? No, se me hace muy complicado para ustedes. Ah, algo más fácil. No me sé ninguno. Ok, a ver, ¿cuáles son las funciones trigonométricas? No, ese es el nombre del ángulo. Bueno, de hecho me faltaba el ángulo. Ahí está. ¿A qué es igual el seno de un ángulo? En razones trigonométricas, donde usamos el triángulo sabemos que tiene cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Sale? Entonces, ¿el seno de un ángulo a qué es igual? ¿A qué es igual? ¿Cómo que no se acuerdan? ¿Se acuerdan de la carita feliz y no se acuerdan de esto? Coca.
A ver, coca, coca, ¿con qué se toma la coca? La coca con refresco. ¿Con qué se toma la coca? ¿Qué más? ¿Qué más le echan al refresco? Un hielito, ¿no? ¿Sale? El seno de un ángulo es igual a su cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para ello necesitamos nuestro triangulito. Voy a empezar con un triangulito. Algo así. Ahí está. ¿Sale? Si tenemos un ángulo, por ejemplo, este ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto de ese ángulo? ¿El de abajo? ¿Qué? ¿No? Opuesto, al frente, ¿sale? Opuesto. Entonces ya tenemos cuál es la hipotenusa, que es el lado más largo de un triángulo rectángulo. El cateto opuesto que está al frente, cateto adyacente a un lado. ¿Sale? Ahora bien, supongamos que yo conozco el valor de este ángulo. Al valor de este ángulo le vamos a llamar o le vamos a dar un valor que sería de, no sé, unos 30 grados. ¿Sale? A este ángulo. ¿Sale? El ángulo tiene 30 grados. No es cierto. Vamos a suponer mejor, primero, que no conocemos el ángulo. ¿Sale? Si no conocemos el ángulo, pero conocemos, por ejemplo, el cateto opuesto, que es de 10, y la hipotenusa, que es de... Si le pongo 8, ¿está bien? El lado más largo debe ser la hipotenusa, entonces si le pongo 8, ya no sería nuestra hipotenusa. ¿Sale? Un minuto, chicos. Aquí enfrente, en la casa de los enanos, han visto que hay una, ¿cómo se llama? Un carrito negro ahí de tacos. Es de ahí. Y siempre, siempre a esta hora empiezan a prender su carbón. Y empieza a llegar el olor. Ok, a ver.
Estábamos en que no podía ser 8 porque tiene que ser más grande que el cateto opuesto porque la hipotenusa es más grande, ¿sale? Entonces vamos a ponerle 15, ¿sale? Si yo conozco la hipotenusa, conozco el cateto opuesto, en teoría con esos dos datos puedo conocer el ángulo, ¿sale? ¿Qué función tendría que utilizar? El seno, ¿sale? ¿Por qué? Porque la del seno tiene el cateto opuesto, que es uno de los datos que yo conozco, la hipotenusa, que es otro de los datos que yo conozco, y el que quiero conocer, que es el ángulo, ¿vale? Entonces, debo de conocer dos valores por lo menos para poder encontrar el tercero. Ahora, voy a sustituir valores. Dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que sería 10, entre la hipotenusa, que sería 15. ¿Sale? Pero yo quiero conocer, no quiero conocer el valor del seno del ángulo, solamente quiero conocer el valor del ángulo, ¿sale? Que es este de aquí. ¿Qué tengo que hacer? Dividirlos, en principio, dividir. No. A ver, está bien dividir 10 entre 15. 10. Entonces, ¿el seno del ángulo es igual a cuánto? 0.6. ¿Sale? Pero yo insisto, quiero conocer solamente el valor del ángulo. ¿Qué tengo que hacer? Pasarlos del otro lado de la igualdad. ¿Qué pasó del otro lado de la igualdad? ¿Qué pasó del otro lado de la igualdad? ¿Qué pasó del otro lado de la igualdad? El seno. ¿Qué está haciendo el seno aquí? Estorbando aquí también. A ver. ¿Está qué? ¿Me dijiste? Multiplicando. El seno está multiplicando a el ángulo, ¿sale? Pasaría, entonces pasaría entre el seno, ¿sale? Pero, ¿hay alguna operación en su calculadora que sea 0.6 entre seno? Exactamente, si ustedes ponen 0.6 entre seno, les va a marcar error, ¿vale? Porque el seno no es un valor, es una función, ¿sale? Hay una función que es el seno inverso, que es el seno a la menos 1. Entonces, esa sería como la operación contraria del seno. ¿Sale? La operación contraria del seno es seno inverso o seno a la menos 1. Este seno a la menos 1 también se puede escribir como 1 entre seno, que es precisamente lo que teníamos hace rato que cambiamos. ¿Sale? Por lo tanto, sería el seno inverso o el 1 a la menos 1 entre seno de 0.6, ¿sale? Entonces el ángulo es igual al seno inverso de 0.6. Y eso nos da igual a 36 punto G. Grados. ¿Sale? Así es como encontramos el ángulo de un triángulo cuando conocemos la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Sale? Necesitamos el seno inverso. Si fuera con el coseno, con tangente, es lo mismo. Tenemos una función que es coseno inverso y una función que es tangente inverso. Ahora, vamos a
Otro caso contrario. Supongamos que ahora ya conozco el ángulo. El ángulo es de 36 puntos. Voy a poner el número completo para que se aproxime más. Me dijeron 869, ¿no? Entonces, ahora conozco el ángulo, pero ahora ya no conozco el cateto opuesto. Nada más el ángulo y la hipotenusa. ¿Sale? ¿Qué función tendría que utilizar? Quiero conocer el cateto opuesto, conozco el ángulo y conozco la hipotenusa. ¿Seguros? Exacto, no puede ser la de coseno porque no tiene cateto opuesto. Y yo quiero conocer cateto opuesto. Tendría que ser la misma, ¿sale? Nada más que ahora los valores son diferentes los que conozco. Ahora conozco el ángulo y quiero conocer el cateto opuesto. Sustituyo valores. Aquí voy a dejar cateto opuesto y aquí en el ángulo le vamos a poner 36.869 grados. ¿Sale? Si quiero conocer el cateto opuesto, ¿qué tengo que hacer? Ok. Lo único que tengo que hacer es despejar el cateto opuesto. Por lo tanto, voy a quitar este 15 que está dividiendo, lo paso multiplicando. Y me va a quedar que el cateto opuesto es igual a el seno de 36.869 por 15, ¿sale? ¿Cuánto es el seno de 36.869? ¿0.599 multiplicado por 15? ¿8 punto qué? ¿965? 85. ¿Sale? Ok. Pregunta, ¿hace rato salieron más decimales aquí? Muchísimos más. Ok. Por esa razón, por esta razón de que solamente colocamos tres decimales, el valor que nos sale es aproximadamente 9. Pero ¿cuál era el valor que teníamos? Eso era lo que nos tenía que salir, 10. Pero no es que esté mal el procedimiento. Lo que estuvo mal es que no utilizamos todos los decimales. ¿Sale? Si ustedes utilizan todos los decimales, el resultado les va a ir saliendo más aproximado. Entre más decimales ocupen, más aproximado va a ser. ¿Sale? De hecho, lo pueden hacer. Vuelvan a sacar, tendrían que sacar el seno inverso de 0.6, ¿no? Incluso en esa división de 10 entre 15 había más decimales. Entonces tenían que haber utilizado, desde un principio tenían que haber utilizado todos los decimales. ¿Cuánto es 10 entre 6? ¿10 entre 6? No, no es cierto, no es 10 entre 6, es 10 entre 15. 0 punto periódico. 9 nada más. 8, 9. ¿Y luego qué? Y un 7. Ok.
Luego, el seno inverso de todo este número. Así pon en tu calculadora, seno inverso y pones el número. Son 9, 6 y un 7. ¿Cuánto? ¿Así? El seno inverso de es 41.81031430314. ¿Te redondeó todo esto? ¿Te lo redondeó en lugar de 8? 9. ¿Sale? Ahora, este en realidad era el ángulo. Este en realidad era teta. ¿Sale? Era 41.81 y como habíamos quitado decimales, nos salió 36. ¿Sale? Ahora, si sacamos el seno de 41.81031489, ¿cuánto nos da? ¿10? No. El seno inverso, no, el seno inverso no. El seno de 41.81 0 punto. Y si eso lo multiplicamos por 15, ¿10 punto qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. ¿Vale? Si se dan cuenta, ahora sí, ya el valor es el que teníamos, ¿no? Que era 10. ¿Vale? Por eso la importancia de utilizar todos los decimales, porque entre operación y operación se va perdiendo y se va perdiendo. ¿Qué va de 8? Bueno, 9 que teníamos a 10, pues se nos perdió ahí un número. ¿Vale? Ahorita lo encontramos. Pues ya lo buscamos, ya lo encontramos. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Pues sería todo entonces por hoy, chicos, ¿sale? Para la siguiente seguimos con operaciones de razones trigonométricas. Ya nada más el otro martes, lunes. ¿Qué? Sí, ahí sí es necesario que traigan la calculadora, ¿eh? Sale, déjenme les pongo la asistencia. No, pues me los fueron mostrando durante. No, nada más la asistencia. Saúl, Emiliano. Arodi. Arodi. Apellidos, Arodi. Guevara Pérez. Apellidos, vale. Salazar. Apellidos. Bonilla Cepeda. ¿No habías venido? No, ¿verdad? ¿Es la primera vez que vienes? No, sí me había dado cuenta, porque es como que no la conocí, no la reconocí. Pero no sabía si había venido antes porque no les había dado todos los días clase. Apellidos. Fer, Morales Rojas. Alonso, apellidos. Canales. Y Jimena, apellidos. Ok. Bien.
Nos vemos, chicos. Bye. Gracias.